Si me tocara contar la peor situación en la que me he encontrado, la más desesperante y la que me hizo, por medio de impulso y el miedo, tomar una decisión fatal que me marcaría de por vida, siempre contaría la de aquella vez en que un hombre lobo me tuvo como prisionero y por alguna razón que hasta el sol de hoy desconozco, no quiso quitarme la vida. Soy Gabriel Ruiz y esta es mi historia. Tenía unos 20 años para ese entonces. Pensar en estudiar en una universidad era como un sueño imposible de alcanzar. Apenas pude terminar el bachillerato y de inmediato pasé a trabajar en el rancho de mi abuelo, con ganado y demás. No me molestaba, adoraba estar en el monte haciendo cada tarea que se me pidiera. Muy poco conocía de las ciudades, me agradaba el ambiente del pueblo y las amistades que tenía en él. A mis padres no les importaba que trabajara, de hecho me decían que me esforzara para que mi abuelo me tuviera muy en cuenta, para regalarme unas tierras en las que podría comenzar a sembrar o poner poco a poco un ganado que creciera con el paso de los años y así seguir los pasos de mi viejo. Papá tenía unas cuantas vacas en ese rancho, pero no uno propio. Era lo que nos faltaba y yo contaba con que mis esfuerzos dieran tantos frutos que al final lo tendríamos. De todos modos, el abuelo siempre decía que ese era de todos y lo íbamos a heredar cuando partiera a mejor vida. Nadie quería pensar en eso. La historia que quiero transmitir y dar a conocer tuvo su origen en una noche en la que el insomnio perturbaba mi sueño, al punto en que me molestaba tener los ojos cerrados, así que decidí cambiarme y dar un paseo por el rancho. Veía las vacas y el paisaje iluminado por la luz de la luna, y entonces escuché un aullido. No era un perro, se notaba que debía ser un animal completamente diferente. No sentí ninguna clase de miedo o terror, sino curiosidad. Era la primera vez que algo así sucedía, y entonces decidí caminar hacia el origen del sonido. Mi terquedad hizo que me adentrara en el monte, ayudándome de una linterna de mano para poder ver. Mantenía mi orientación, recordando qué camino tomar para regresar al rancho donde pasaba la mayoría de mis noches, en una habitación que mi abuelo destinó únicamente para mí. Fue así como escuché un ruido de algo increíblemente rápido acercarse por mi espalda. Cuando quise girar, ya era muy tarde. Me propinó un golpe en la cabeza que me hizo perder el conocimiento al instante. Ni siquiera estaba despierto al momento en que mi cabeza impactó contra el piso. Desperté en la sala de una casa iluminada con lámparas y velas. El mareo era abundante y un poco de líquido rojo chorreaba por detrás de mi oreja. Cerca tenía un pañuelo mojado con el que me limpié esa zona. Cuando mi vista se aclaró un poco más, fue que pude darme cuenta que estaba encerrado en una celda, ahí mismo en la sala. Los barrotes eran de hierro y la puerta estaba trancada por un candado y cadenas muy gruesas. El espacio era lo suficientemente amplio como para no estar incómodo o apretado, pero era evidente lo que pasaba. Me habían raptado y ni siquiera pude ver quién era el autor de todo eso. No dejaba de pensar en que tarde o temprano eso me lo haría a mí, y cuando llegó nuevamente la noche, tomé una decisión. Resultó ser que años atrás conocí a un amigo que practicaba la brujería y él me enseñó cómo venderle mi alma al diablo para poder pedirlo lo que se me diera la gana. La cosa es que necesitaba una ofrenda, con una prenda bastaba. Sin embargo, amaba la vida, no quería partir de este mundo y entonces me las ingenié. La camisa que tenía en ese momento era de mi padre, así que me la quité. La puse en el centro de la celda y con la tierra y el sucio logré formar un pentagrama. Recité las oraciones y frases correspondientes y le ofrecí el alma de mi padre al diablo a cambio de que me salvara de esa criatura feroz y despiadada. Recuerdo que al terminar, las velas se apagaron, la brisa fría entró en toda la casa y sentí un escalofrío increíble. Mi piel duró más de 20 minutos erizada.
y la cabeza comenzó a dolerme a tal punto en que me desmayé. Agradecí eso, porque era imposible que me durmiera por mi propia cuenta estando en esa situación y en esa incómoda celda. Desperté y no podía soportar el olor de los cuerpos en la sala descomponiéndose. El del ternero también se intensificaba. La criatura se paseaba de un lado a otro de la sala y le pedía que sacara esos cadáveres porque el olor me ponía mal. Me rugía. No podía creer que eso de ahí fuese un hombre lobo. Al principio creía que se trataba de un nahual, pero nunca mostró su verdadera forma humana. Era algo de lo que pocos sabían y muchos menos lograban ver. De pequeño soñaba con ver seres así, pero viviendo esa situación me di cuenta de que no era para nada gratificante. De nuevo salió sin llevarse los cuerpos putrefactos y regresaba con más que comía delante de mí, como si disfrutara el que yo lo viera. Debía irse a otros municipios para acechar por el monte, y de ese modo era difícil no solo verlo, sino también anticiparlo y defenderse de sus ataques. Su fuerza era increíble, 20 veces superior a la de cualquier hombre. Solo los disparos se harían frente, ya que un arma cortopunzante requería un acercamiento que comprometía mucho la vida. En ocasiones yo gritaba, pero era inútil, nadie me escuchaba y al final perdí las esperanzas de todo eso. El final llegaría por la noche, cuando las velas se encendieron sin que él las prendiera con fuego. La puerta se abría y se cerraba violentamente y la brisa fría desapareció por completo. El aire no se sentía por ninguna parte, salvo cuando se respiraba. En mi cabeza contaba con que el diablo hubiese aceptado mi ofrenda y viniera a liberarme, y al final comprobé que sí era eso. Observé con mis propios ojos cómo algo invisible golpeaba al hombre lobo, estrellándolo contra las paredes una y otra vez, mientras él rugía y se desesperaba por no poder ver ni atacar a lo que sea que le estaba haciendo todo ese daño. Me miró con enojo y se lanzó sobre mí, tratando de doblar los abarrotes y entrar para ponerle fin a mi vida. Se notaba lo enojado que estaba. Iba muy en serio. No tenía salvación. Fue entonces cuando un hombre con una escopeta que requería de ambas manos para sostenerla entró a la casa y le propinó 2 disparos al hombre lobo por la espalda. Lo dejó aturdido en el piso, sin fuerzas para intentar darse la vuelta, y el golpe de gracia se lo dio directo a la cabeza. Después de eso, me miró sin decir nada y se marchó. El candado de la celda se cayó al piso junto con las cadenas, y me fui corriendo inmediatamente. Incluso de noche logré reconocer el camino, y llegué al rancho donde estaba mi familia aún despierta, esperando noticias de mí y emocionados al verme regresar con vida. Les conté todo. Fuimos por la mañana a aquella casa y en lugar del hombre lobo, vimos el cadáver de un hombre con 3 impactos de balas en su cuerpo, junto con los otros que se pudrían. Era él, no cabía la menor duda. Lo peor fue que ese mismo día murió mi padre de un ataque al corazón. Entendí que mi vida se salvó, pero el precio para ello ni siquiera lo pagué yo, sino mi papá con su alma, y eso es algo por lo que Dios nunca me va a perdonar.